qu'est-ce que vous faites ? Bueno, vale, vale. Ya. Ah, muchas gracias, señor. Que la disfrute. Y corra la voz. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esto? Venga, ¿eh? La torre. Chori, venga, es un lemur. Ven, dile hola. Ya vale. Sully. ¿Me han robado la manzana? Es que ya no te puedes fiar de nadie. ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah, si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro. Tiene razón, huele muy bien. Jessica. Ah. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Oui, madame. Contente de vous avoir trouvé. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. Allez, vamos allá. Cerrada. Tendremos que colarnos. Discretamente. Eso va implícito en la idea de colarnos. Je ne serais sûrement pas venu. Mira, esa ventana está rota. Sully, creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Dios, menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Una torre del reloj altísima. Sí, sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? Una escorpión. Un tío con una jarra muy grande. Son los signos del zodíaco. Ahí está Leo. Y ese está. Y cuatro campanas ahí arriba. Y esas cosas del suelo parecen cerrojos. Que suenen las campanas. Este es el sitio, sin duda. Llamas a mí. En ello. Escorpio, Acuario, Leo, Tauro. Buzón de voz. Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vuelvo ahora. Vale, vamos allá. ¡Toma! ¡Qué veas, Ben! Mira, Sully, el reloj aún funciona. Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. Claro. ¡Ah!
¿Estás bien? Sí, muy bien. Ten cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde habré oído eso antes? Está suelto. Vale, paso a la siguiente. ¡Abierto! Vale, queda uno. Thank you.
Sully, ¿sabes algo de Sam? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ha funcionado! El auro está abierto y el sello de Avery ha aparecido en el suelo. Ya está, nada. ¡Eh! ¡Aún queda la campana grande de arriba del todo! ¡Espera! ¡Voy para allá! Vale, cuidado con el mecanismo. Ya vamos. No. Bueno, ya estamos aquí. Vale, Sully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. ¡Mierda! ¡Sully, cuidado! ¿Qué ha pasado? Lo siento, se ha roto el tirador. Tallarla yo mismo. Vale, allá voy. Hostia. Madre mía. Sully. Oh, mierda. Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. ¿Estás bien? No lo sé aún. ¿Tú? Sordo. Venga. A ver qué nos tiene preparado Avery. Muy bien. Sí. Mira, ¿quieres la moneda? Claro, ¿por qué no?
A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre, no hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Sully. Ya estoy aquí. Oye. ¿Son estos nuestros chicos? Sí. Henry Avery y Thomas Tew, compañeros en el crimen. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿De la peor gincana de la historia? Son los sellos de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí, tienen este patrón estrellado. Giran. ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Vale. Vamos a mirar. Ya, un segundo. Más símbolos piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Maravilloso. ¿Pero qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo. Vaya, menudo bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Ah, está bien. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de Condent era Billy el Manco. Se haría fabricar una. Aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Bonnie era pelirroja. Sí. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. No tienes ni idea. Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Ya. ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos a un museo. Busquemos los patrones estrellados. Vale.
Solo lo comento. William Mays. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island, como Thomas Tew. Vamos ahí. ¿Eh? ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wand. El tridente es Joseph Farrell. Y las dos manos con la perra son William Mays. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Nathan. ¿Tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Richard Wand. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Baldrige y él competían por la mejor peluca. Ajá. Sully, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? A mí me importa. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Nada. No. Toma ya. Vale. ¿A quién tenemos aquí? ¿Sabes? Me sorprende que no sepas estas cosas. Claro que las sé, pero quiero asegurarme de que Sam también. Así se siente útil, eso es todo. Ajá, claro. Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo. Vamos a ver qué queda. Edward England. Un tipo robusto. Una menos.
Sam me ha mandado un mensaje. Oh, vaya, Sully. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Regodearse está feo. Ya lo sé. Echemos un ojo a esos cuadros. ¡Ja! Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mongol. ¿Pero no fue a los mogoles a los que robó a Avery? Honor entre ladrones. Ah, sí. Como si eso se cumpliera. Dos menos. Sin nombre. El atuendo de este parece moro. Encontré las estrellas. ¿Quién eres tú? A este no lo reconozco. Parece más joven que los otros piratas. Y la cuarta. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío. Tú has dicho que es experto en piratas. Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo. El último. Muy bien, a ver qué piensan. ¿Sabes? Eso parece... Espera.
¿Qué haces? ¿Acabas de hacer fotos? Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. ¡Voilà! Oh, oh, oh. Vale, esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parece latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Proteus quo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás espera, hablando? Espera, espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de ron, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta en encontraros. Ah, pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... digamos que prefiere... eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Ray Falder recibiendo órdenes de otros. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa, vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar. Por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... no soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Prodeus quo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que te crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más. ¡Nate! ¿Qué? Esto... tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca un sitio donde esconderlo. Sam. Sam. Joder. Oye. Te compraré otro. Sully. Creo que esa es la torre de Sam. Desde luego es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. Perdón. Disculpa. Excuse-moi. ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? No nos quedemos a descubrirlo. Perdona, tú. Vamos, ahí abajo, Nate. Nate, cuidado. ¡Fuera, vamos de ahí! ¡No puedes parar! ¡Intenta huir!
ganado. ¿Pasando bien? Abajo. Genial. ¡Ey! ¡Hay más! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Ay, Dios! ¡Fuera de mi camino! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Otra vez ese maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! Por favor, no pilles a nadie. ¡Lo siento! La ropa limpia. Ya lo limpiarán luego. Tenemos que seguir bajando. No tienes que comerte todas las vallas. ¡Mira, aguanta! ¿A dónde diablos vas? ¿Qué hiciste tú, lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Oh, mi idea tan maravillosa! ¿Quieres conducir tú? ¡No, lo haces genial! Ah, ¿ves? ¡Ya está! ¡Oh, mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Atención, les tiro!
genial. Por aquí. Oye, para. Maldito cambio manual. Vamos, sal de aquí. Vale. Venga. Voy a cortar por aquí. ¿Qué se supone que hago ahora? Por esas escaleras. ¡Allá vamos! Tío, qué ganas tiene Rey de sacarnos del mapa. Vale, ¿tú crees? ¡Sí! Creo que nos despistamos. Nate. ¿Sí? Nunca, nunca jamás volveremos a esta ciudad. ¡Apúntala en la lista! Cuidado. ¡Pero tío! Tienes un 4x4, da la vuelta. ¡Aguanta! Lo siento, amigos, aún lleva la L. Sí, enseguida nos quitamos de tu camino. Muy bien. A ver cómo pasa ese camión por ahí. ¡Ah, oye, venga! ¡Corta a la derecha, corta! Espera. ¡Tranqui, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! Estamos cerca. A ver si ves a Sam. Creo que es él. Justo ahí. ¡Agárrate! ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé. Tú sigue ese convoy. Tío, ¿crees que habrán mandado matones suficientes? Seguimos vivos, así que... puede que no. Perdón por los pollos. ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están! ¿Tienes algún modo de llegar a Sam? Aún no, pero nos quedamos sin munición, chaval. Lo sé. Nate. Toma, coge el volante. ¿Sí? ¿Has perdido la maldita cabeza? Sí, probablemente. ¡Mierda! ¡Allá voy!
largarse. Tengo que salir de aquí. Nadie puede sobrevivir a eso. ¿Por qué jugársela? Demonios. ¡Mal rollito! ¡Aguanta, Nathan!
Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hay? Vámonos. Todo está despejado. Sí, muy bien. Prodeus quod licentia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad es su maldito lema, y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dinero? Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que... ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de King's Bay. ¿Y Rafe tiene una copia de esto? Sí, para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro, ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad, apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... tal vez sí sea lo que parece. Pero puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. Hubo... siquiera un trabajo en Malasia. Pues genial. Espera, Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo, soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo.
Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Ve con ella? No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Cómo cuál? Como darle otra identidad. Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale, bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. ¿Necesitas? Ya está. Haz las maletas.